Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué que la cambió a Dina por Gustavo Ávila así intempestivamente? El presidente ha ejercido allí una facultad que tenía. La pregunta es, ¿por qué la cambió así intempestivamente? No sabría decirles. ¿Vosé es de vocero de presidencia? No, está bien, pero se toma una decisión que está dentro de su prerrogativa. Pero por eso le digo, ¿usted como vocero por qué lo cambió? ¿Por qué la cambió a Dina así intempestivamente? No le sabría decir. Yo te tomo la palabra. Yo creo que hay que estar atentos porque pueden ser los últimos días de una poderosa marca política que todavía es el MAS y PCP. Le han consultado al vocero de la presidencia, el señor Richter, si era el momento de la muerte del MAS. O sea, son afirmaciones por un lado, titulares de medios por otro lado, que parecen convergentes en esa línea. Entonces, posiblemente esta reunión que está programada en el alto del Movimiento al Socialismo de la facción de Arce sea el requiem del Movimiento al Socialismo. De hecho, desde el 2015 en adelante no tengo recuerdo de que se hayan realizado descubrimientos de campos importantes. Salvo el Mar de Gas, que no era más. Pero el Mar de Gas estaba seco. Ok, ahora otra cosa. Entonces, quien no hizo los necesarios trabajos fue Evo Morales. La exploración del Mar de Gas, José, entiendo también que finalmente la hemos tenido que pagar a pérdida. Ok, eso es importante. ¿Eso lo hizo el propio Estado boliviano? Claro, son como... Entonces, porque usted a veces Con empresas extranjeras. Usted a veces no me quiere hablar claro. El que no hizo el trabajo de exploración fue Evo Morales, su gobierno. Era su gobierno. Ok. Esto es Cabildeo Digital. Pero bueno, volvemos al tema político Zulema, porque el Tribunal Supremo Electoral ha decidido rechazar la supervisión del Congreso que empieza este viernes en la Ciudad del Alto, viernes, sábado y domingo. Y por tanto, pueden reunirse. Me imagino que el Congreso se realizará en la Ciudad del Alto, en el Coliseo Héroes de Octubre, pero no va a tener la supervisión y por tanto no va a tener la legalidad que seguramente estaban buscando los del bloque arcista. ¿Qué harán? Están en estas horas, me imagino tienen todavía estas horas como para tomar decisiones. Bueno, ha rechazado en dos oportunidades en realidad consecutivas, ¿no es cierto? Porque emitió la resolución anunciando que no asistirá a la veeduría de ese congreso. Luego los representantes del Movimiento al Socialismo del ala arcista presentaron un memorial exigiendo la revisión de esa decisión y la ratificaron. Además, la ratificaron por unanimidad. Bueno, todos podemos decir entonces, Cacho, que es una decisión del Tribunal Electoral o del organismo electoral que está dando cuenta de soberanía en sus decisiones. Pero cuando uno escucha las posiciones de algunos representantes del Movimiento al Socialismo que alinean con a la denominada arcista, pues se da cuenta que en realidad no les interesa el instrumento político. Ya hablan de que el MAS debe desaparecer y que en perspectiva se están barajando algunos nombres de una nueva sigla política para concretar el objetivo de la reelección de Luis Arce Catacora y del señor David Choquehuanca. Coincidentemente, su lema ha surgido, ha nacido o está por nacer, en términos oficiales, un nuevo partido político. Se trata de Nueva Generación Patriótica, NGP, que no necesitó reunir firmas en su lema porque utilizó el método biométrico, que es válido, que se puede, y que se evita el estar correteando por las plazas, por los parques, por los mercados, buscando que la gente firme los libros. No, esto es a través del registro biométrico que fue implementado en la época de don Antonio Costas, cuando era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces han reunido más de 105 mil firmas, porque es la base para un partido de alcance nacional, 105 mil firmas. No, a través del método biométrico han reunido
más de 130 mil registros biométricos, no se sabe cómo, quizás hay muchos funcionarios públicos que han colaborado en ese esfuerzo, y en días más ya les van a entregar la personalidad jurídica a Nueva Generación Patriótica, que coincidentemente surge, nace la vida política de nuestro país cuando está en esta pugna por la sigla del MAS. Es una coincidencia, pues lo ponemos todavía como una coincidencia, no sabemos si podrá esta nueva sigla política ser, digamos, la que encabece, la que reciba, abrigue a una de las facciones del MAS que están en dura pugna en este momento. Bueno, yo solamente quiero mencionar las apariciones y las afirmaciones del señor Román Loaiza, un dirigente político de larga trayectoria que fue clave, digamos, en la consolidación del movimiento al socialismo cuando se proyectó el liderazgo de Evo Morales, que fue marginado de las filas del MAS y del propio gobierno del MAS por Evo Morales, ¿no es cierto? Él hoy ha vuelto, digamos, a las filas del movimiento, pero desde el ala arcista. Y ha sido él el que precisamente ha señalado que el movimiento al socialismo ya no es un instrumento que sirva para los objetivos que se están planteando en este tiempo, y que es tal vez urgente y necesario la constitución de un nuevo partido político. Entonces, creo que hay que leer esas declaraciones, hay que hacer seguimiento de lo que están diciendo, y casualmente en varios programas de televisión le han estado consultando, en el caso concreto en Santa Cruz, en el programa del señor Pomacusi, le han consultado al vocero de la presidencia, el señor Richter, si era el momento de la muerte del MAS. ¿No? El Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué la cambió a Dina por Gustavo Ávila así intempestivamente? El presidente ha ejercido allí una facultad que tenía. La pregunta es, ¿por qué la cambió así intempestivamente? No sabría decirles. ¿Vosé es de vocero de presidencia? No, está bien, pero se toma una decisión que está dentro de su prerrogativa. Pero por eso le digo, ¿usted como vocero por qué lo cambió? ¿Por qué la cambió a Dina así intempestivamente? No le sabría decir. Yo no puedo acreditar que usted no sabe. ¿Vocero de presidente? Por supuesto que sé. Y ya le he dicho. Ya, pues dígame. Dígale al país, ¿no? No, ya le he dicho. Yo lo que no voy a sacar es una conversación privada y no la voy a exponer acá. No, no voy a decir eso. Hay unos elementos en economía que definen cuál es una situación de crisis. Básica y fundamentalmente subida de precios, depreciación de la moneda, pérdida de la capacidad adquisitiva de los ingresos y de los salarios, y tasas de desempleo. Eso es absolutamente dramático. Una imposibilidad ya de contener la escalada de precios. Por tanto, no hay crisis. Yo no veo el escenario de crisis como lo quieren mencionar. Crisis, no, además, no, es una palabra corriente en Bolivia. Por eso le pregunté algo. Sí. Lo que hay no es profunda. Lo que hay es una preocupación sobre temas puntuales. Tema número uno, el acceso a las divisas norteamericanas para operaciones de comercio exterior, para operaciones que necesitan pequeñas y medianas empresas en el país, y también para la gente. Gente que necesita para, por ejemplo, tienes un familiar, un hijo, etcétera, estudiando fuera, necesitas algo también. Eso hay que resolverlo. Ahora, cuando uno mira cuáles eran las fuentes que teníamos de generación de divisas, estaban estas vinculadas a los ingresos por venta de gas, básicamente. Llegamos a 5.000 millones. Llegamos a 6.000 millones. ¿Nuestro piso cuánto ha sido? ¿2.000 algo? Y ahora estamos proyectado para este año en alrededor de 1.500. Para que la gente tenga una idea, si ganaba 6.000 bolivianos, está ganando 1.500 bolivianos al mes.
Entonces, por supuesto que han cambiado allí algunas cosas. Por supuesto que sí. De hecho, desde el 2015 en adelante, no tengo recuerdo de que se hayan realizado descubrimientos de campos importantes. Salvo el mar de gas, que no era más. Pero el mar de gas estaba seco. Ok, ahora otra cosa. Entonces, quien no hizo los necesarios trabajos fue Evo Morales. Exploración del mar de gas, José, entiendo también que finalmente la hemos tenido que pagar a pérdida. Okay, eso es importante. ¿Eso lo hizo el propio Estado boliviano? Claro, son como... Entonces, porque usted a veces... Con empresas extranjeras. Usted a veces no me quiere hablar claro. El que no hizo el trabajo de exploración fue Evo Morales, su gobierno. Era su gobierno. Ok. Sin embargo, el concepto de negocio, el modelo de negocio, es 100% boliviano, con presencia en la cadena productiva, etcétera. Pero hay que saber, para que no hayan ilusiones tampoco o falsas expectativas, que hoy día el precio de la tonelada de litio está en alrededor de $13,000. ¿Que había llegado a cuánto? A $80,000. Entonces, ¿eso qué significa? Que si quisiéramos nosotros poder recuperar la renta hidrocarburífera de 6,000 millones, teníamos que producir 150,000 toneladas año a un precio proyectado entonces de $40,000. Pero como ha caído tanto, la producción tiene seguramente que triplicarse y no se va a triplicar porque ya no hay condiciones para eso. ¿Seguirá habiendo un hueco? Por supuesto que no vamos a alcanzar esa renta hidrocarburífera de los 6,000 millones. O sea, son afirmaciones por un lado, titulares de medios por otro lado, que parecen convergentes en esa línea. Entonces, posiblemente esta reunión que está programada en el alto del Movimiento al Socialismo, de la facción de Arce, sea el requiem del Movimiento al Socialismo. Wow, es importantísimo, es muy sugerente lo que dices, Zulema. Podríamos efectivamente estar asistiendo a los últimos días del MAS y PCP, tremenda marca política, pero que ya de alguna manera está asociada con el conflicto, con la corrupción, con el narcotráfico. Ya no es esa marca poderosa que jalaba a miles y miles de bolivianos detrás de esas siglas. Es muy importante lo que estás diciendo y yo te tomo la palabra. Yo creo que hay que estar atentos porque pueden ser los últimos días de una poderosa marca política que todavía es el MAS y PCP. Bueno, no me lo atribuyas todo, querido Cacho. Lo que estamos haciendo como periodistas en realidad es leer entre líneas también, tener oídos atentos a lo que declaran algunos dirigentes políticos y armar este rompecabezas, que a esta altura me parece que es un rompecabezas muy complicado el del Movimiento al Socialismo. ¿Qué puede pasar en perspectiva? A ver, dime, Cacho, lo habíamos analizado el otro día, ¿no es cierto? Sabíamos que el Movimiento al Socialismo, que el grupo que está alineado al señor Arce Catacora no iba a poder resolver en el plazo establecido por el organismo electoral las observaciones que había formulado como condición para ir a supervisar la realización de su encuentro. Por otro lado, Evo Morales tampoco lo va a lograr porque depende de las firmas y del aval de dirigentes que ahora están alineados con el gobierno, están alineados con el arcismo. Entonces, ninguna de las dos facciones tiene la posibilidad de controlar los requisitos administrativos que exige el organismo electoral para, avanzar en la realización de su Congreso Nacional, que es la condición necesaria para que el organismo electoral ratifique y valide, la existencia del Movimiento al Socialismo. Entonces, si ninguno de los dos puede, parece que el camino se les va cerrando. Y esto de la escasez del dólar, entonces, no es que se va a resolver tan rápido, por lo que estamos viendo. Porque no se tienen unas fuentes tan importantes como se tenían antes. Ahora, alguien me podría contestar del otro lado y decir, pero ustedes dijeron que con el tema del oro rápidamente iban a solucionar. El tema del oro es, el Estado está comprando oro, lo refina y lo certifica, lo acomoda como reserva también, pero hay una lógica
en lo que significa la extracción, la comercialización y todo lo que gira en torno al oro, que tiene un alto componente social, que hay que darle una respuesta que no es fácil, porque es un sector altamente movilizado, muy numeroso, que ejerce una fuerte presión también sobre las ciudades cuando se quiere gravar o subir impositivamente. Y entonces allí hay que tener una solución política que necesita respaldo. Eso es terrible, ¿no, Jorge? Es decir, es como que si yo no quisiera pagar todo el impuesto que debo pagar y me lo agarro de rehén a usted. Eso más o menos nos hacen los ahí dineros, sí, ¿no? Coincidimos. Es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque esa es una riqueza altamente cotizada en el mundo. Nosotros la tenemos y hoy en día está desperdigada. Esa es fácilmente monetizable a diferencia del litio. Casi le podría decir en un equivalente al 50% de la renta hidrocarburífera. Pero ahí, José, ¿cómo se encuentra la solución política? Exacto. Entonces, para que, en mi entender, usted necesita ya una operación política, entiendo yo, de grandes acuerdos y de voluntades expresas del Estado Nacional para señalar como bolivianos y como Estado y como sociedad qué queremos hacer con el oro boliviano. Algo que aumenta la dificultad, que es más fácil quitarle a grandes empresarios, conocidos como grandes empresarios, que a estos señores que son de sectores que se los ve populares, pero son más poderosos que los otros empresarios, pero a ellos no se les restringe nada, es decir, no son fáciles de controlar, es decir, es el ejemplo que yo le ponía, yo no quiero pagar el 13% del IVA, pues me lo agarro de rehén a usted y me voy a pagar el 5%. Cuando uno hace la mirada simplificada, dice, pero ahí tienen el oro y como son sus amigos, no quieren generarles impuestos. Y listo. Pero no es así. Es altamente complejo. Es altamente complejo porque hay mucha gente alrededor de eso. Tienen muchos vehículos, bloquean las ciudades, son muchos, son sindicatos bastante orgánicos y cuando se trata de presionar pueden colapsar la ciudad. Y adicionalmente votan. Además. Sí. Entonces nos mantenemos prisioneros de estos mineros. Entonces el país necesita ordenar ciertas cuentas y ciertos rubros para poder encontrar sus mejores potencialidades. ¿Cómo se hace eso? Solamente sobre la base de un gran acuerdo nacional. ¿Qué significa un gran acuerdo nacional? Que usted no tenga dificultad de que lo que se ha decidido entre el conjunto pueda ser aprobado en forma de ley en la Asamblea Legislativa porque es parte de un acuerdo. Entonces, el grupo que parece grande en un inicio se reduce ante la decisión que ha tomado el país y usted puede proceder. Eso significa ingeniería política. Claro. O una mente más revolucionaria. Increíble. Increíble porque en la historia democrática del país siempre ha estado presente el MAS, sobre todo en los últimos 20, 25 años. Que no participe, realmente va a ser algo inédito y claro, con esa posible acción política también se va parte del liderazgo de Evo Morales, que lo construyó en el movimiento cocalero, en el movimiento campesino, también pasa la historia Evo Morales y su liderazgo sindical y político en nuestro país. Bueno, pero no va a ser tan sencillo, ¿no, Cacho? Uh-huh. Lo dramático de todo esto es que nos pueden conducir a una situación de alta conflictividad, como ya lo hemos señalado también, hay dirigentes del ala evista que han advertido que cualquier decisión en perspectiva de afectar el liderato de Evo Morales y de, digamos, afectar la continuidad del instrumento político del movimiento al socialismo, pues no va a ser una tarea sencilla, ¿no? Podemos estar en puertas también de serios conflictos que van a afectar al conjunto del país. Sí, sí, de hecho está convocada una reunión de emergencia del evismo el 18 de este mes, 18 de mayo, y ellos han advertido con marchas, huelgas, vigilias y bloqueos a partir de junio de este año, así que como tú dices, la cosa no va a ser fácil. Evo Morales sabe que está contra las cuerdas y seguramente que va a querer dar batalla hasta el final y lo va a hacer como él sabe, en la calle, en los caminos, con medidas de presión.
Así está el panorama político en el MAS, Zulema Amigos, y nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de cada una de las acciones, de cada una de las declaraciones en torno a esta guerra de facciones. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.